invito a irnos hasta Canelones para conocer la historia de Kate. Kate es una perrita muy tierna que está en busca de un hogar. Y también de un club de fútbol que la quiera fichar. Ya van a ver por qué. Desde ya les digo, atenta a la selección de fútbol femenina. Hola, mi nombre es Kate y estoy buscando una familia. Unos días que estoy viviendo en Canelones junto a ella, que se llama Gabriela, y es la humana que me está cuidando. Ella es Kate, es una de las mini enanas que recibimos habitualmente, de todos los tamaños, ¿no? Pero aparecieron tiradas en una cuneta, nos avisaron que estaban tiradas en una cuneta una noche de tormenta. Las integramos a ella y a la hermana, la hermanita ya la dimos en adopción. Me habían dejado solita con mi hermana, che. Pero por suerte Gabriela me encontró y me trajo hasta acá. Me gusta correr, saltar, escalar, pero especialmente me gusta el fútbol. Estos son los amigos del barrio y mis compañeros de equipo. Entre los cinco tenemos tremendo cuadro. ¡Vamos, vamos! ¡Hay que apretar arriba, eh! Espera, que parece que comí mucho. Ella siempre fue muy mandona. La super... No me muerdas. La super mandona del grupo que manda a las otras que son grandes. Está, como verán, es bien irreverente. Y bueno, esperemos que esto sea bárbaro para encontrar un hogar donde la tengan sola y pueda mandar, porque realmente sabe mandar. No, no. Che, chicos, si los caballos juntan tres más, podemos hacer un fútbol 5. Esta es la capitana del equipo. Soy una gran atleta, luchadora como Torreira y ágil como Cavani. Humildemente. ¡Para, chengue! Esto es insoportable. Esto, que parece tan delicadito y pesa gramos, es fatal. Gabriela tiene razón. Soy media petiza, pero tremenda deportista. Bueno, muchachos, vamos a hallar la canción en el tejido. Está la banda descontrolada. Está la banda descontrolada. Dice, sos tremenda. Buen partido, muchachos. Mañana entrenamos penal, ¿está? Kate ya está desparasitada y con su primer vacuna. La verdad, necesitamos un hogar que la adopte como es, mandona, desobediente, y que sepa que esto, así tan chiquitito, se escapa por cualquier agujero. Entonces tienes un lugar muy seguro. Si tiene niños, a pesar de su tamaño, ella es guerrillera. O sea que, en definitiva, puede ir con niños, los va a morder, les va a masticar las cosas. ¡El micrófono! ¿Está sano? Qué bueno haber llegado a un lugar donde hay más perritos con quienes divertirme. Donde me cuidan bien y me preparan para encontrar una familia que quiera jugar conmigo siempre. Y que precise una perrita bien valiente como yo para que los proteja. Una familia que adopta un cachorro de esta edad y este tamaño le cambia la vida por completo. Ya no vas a estar sola ni cuando vas en auto, porque la llevas en el auto contigo. No vas a estar sola en el baño, porque seguro va a ir al baño contigo. No vas a estar sola en la cocina, porque siempre va a estar ahí. Las piernas tuyas van a estar rayadas, pero no sabes la felicidad, te va a cambiar la vida. Yo mientras sigo practicando, a ver si meto algún pase a Europa. Espérenme, che, que tengo patitas cortitas. Esto te cambia la vida. Soy Victoria Zangaro y esto es Adoptar. Adoptar a Kate es un golazo. ¿Nos dan una mano? Nos vemos la semana que viene. Vamos, vamos, hay que apretar arriba, ¿eh? Uf, parece que comí mucho. Bueno, muchachos, vamos a ensayar la canción del tejido, ¿eh? En el tejido. En el tejido, perdón. Bueno, muchachos, está la banda descontrolada. El que no salta dice miau. El que no salta dice miau. Me encanta.